Muy bien, en esta hora les voy a invitar a estar de pies. At this time, I invite you to please stand. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 4. We're going to open our Bibles in the book of Ephesians chapter 4. Leemos el versículo 15. We read verse 15. Efesios capítulo 4, versículo 15. Ephesians 4, verse 15. La Escritura dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Scripture reads as follows, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amén. Amen. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. But speaking the truth in love, may grow up in all things into him who is the head, which is Christ. En este día vamos a hablar acerca de crecimiento espiritual. Today we're going to be speaking about spiritual growth. Pueden sentarse, hermano. You may be seated, brethren. Sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Seated, we're going to bow our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por el bien que tú has hecho a nuestras almas. Gracias por esta bella oportunidad que tú nos concedes a tus hijos reunirnos en este santuario para alabar y bendecir tu nombre y para recibir tu palabra. Te pedimos en esta hora que tu Santo Espíritu, el Consolador, que está en misión sobre la tierra, tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100 por 1. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada, que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Gloria al Señor. Como les dije, el tema del mensaje en este día es crecimiento espiritual. As I said, the theme of the message today is spiritual growth. Los cristianos saludables son aquellos que crecen espiritualmente. Healthy Christians are those that grow spiritually. El cristiano que no crece es porque le falta algo. The Christian that does not grow is because they are lacking something. Y así como el crecimiento físico es necesario, and just as physical growth is necessary, es necesario para el cuerpo, it's necessary for the body, el crecimiento espiritual también es necesario para el hombre interior. The spiritual growth is also necessary for the inner man. Cuando la persona nace de nuevo y entra en la familia de Dios, when a person is born again and enters into the family of God, viene a ser como un bebé en Cristo. Then they are like a baby in Christ. Y necesita crecer espiritualmente. And they need to grow spiritually. Y hay dos cosas que yo quiero mencionar. There are two things that I want to mention. Que tienen que ver con el crecimiento espiritual. That have to do with spiritual growth. Primero, first, Dios quiere que nosotros crezcamos espiritualmente. God wants us to grow spiritually. Que no se le olvide eso. You should not forget así that. Como nosotros queremos, nosotros los padres, que nuestros hijos crezcan, just as we as parents want our children to grow up, nuestro Padre Celestial también quiere que nosotros crezcamos. Our Heavenly Father wants us to also grow. Lo segundo que yo quiero mencionar, the second thing that I want to point out, es que Dios ha hecho provisión para nuestro crecimiento espiritual. It's that God has made provision for our spiritual growth. Usted no tiene que preocuparse. You don't have to worry. Dios es fiel. God is faithful. Dios ha sido bueno. God has been good. Y el Señor ha hecho provisión para nuestro crecimiento espiritual. And the Lord has made provision for our spiritual growth. Ahora nos preguntamos, and so we ask, ¿cómo sabemos que Dios quiere que nosotros crezcamos espiritualmente? How is it that we know that God wants us to grow spiritually? Porque está en la Biblia. Because it is in the Bible. Está en el texto que acabamos de leer. It's there in the verse that we just read. En Efesios 4:15. Ephesians 4:15. Dice que Dios quiere que sigamos la verdad en amor y crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. It says, but speaking the truth in love, may grow up in all things into him who is the head, which is Christ. El Señor quiere que crezcamos en todo.
The Lord wants us to grow in all things. En todas las áreas de crecimiento espiritual. In all the areas of spiritual growth. Porque Dios desea que nuestro crecimiento sea integral, que sea completo. Because the Lord wants our growth to be whole and be complete. Y podamos crecer en todas las áreas de crecimiento espiritual que menciona la Biblia. And we can grow in all the spiritual areas that the Bible mentions. Y hoy yo quiero mencionar 6 áreas en las cuales Dios quiere que nosotros crezcamos. And today I want to mention 6 areas in which the Lord wants us to grow. La primera área es en la área de la fe. The first area is in the area of faith. El Señor quiere que nosotros crezcamos en fe. The Lord wants us to grow in faith. Y el texto que usamos de referencia es 2 Tesalonicenses 1:3. The verse that we use as reference is 2 Thessalonians 1:3. Donde la escritura dice, y aquí está el apóstol Pablo escribiendo a los tesalonicenses. Where scripture says that the apostle Paul is writing to the Thessalonians. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. It says, we are bound to thank God always for you, brethren, as it is fitting, because your faith grows exceedingly. El apóstol se regocija. The apostle is rejoicing. Y el apóstol Pablo da gracias a Dios. And the apostle Paul gives thanks to God. Porque la fe de los hermanos tesalonicenses iba creciendo. Because the faith of the Thessalonian brethren was growing. Dios quiere que nosotros crezcamos en fe. God wants us to grow in faith. ¿Por qué es importante crecer en fe? Why is it important to grow in faith? Porque la Biblia dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Because the Bible says in Hebrews 11:6 that without faith it is impossible to please God. Yo sé que usted quiere agradar a Dios. I know you want to please God. Y usted quiere agradar a Dios. And because you want to please God. Usted va a procurar diligentemente crecer en la fe. And you're going to seek diligently to grow in faith. Es importante crecer en fe. It's important to grow in faith. Porque la fe es la victoria que vence al mundo. Because faith is the victory that overcomes the world. Lo leemos ahí en Primera de Juan 5:4. You read that in 1 John 5:4. La victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. The victory that has overcome the world is our faith. Y cuando hablamos del mundo, and when we speak about the world, estamos hablando de este sistema de cosas organizado por la sociedad. We're speaking about this system of things that's organized by society. El mundo os aborrecerá, dijo el Señor Jesucristo. The Lord Jesus Christ said the world will hate you. Porque este sistema de cosas organizado por la sociedad, because this system of things that's organized by society, se opone diametralmente a la voluntad de Dios para nuestras vidas. It opposes itself directly to the will of God for our lives. Nosotros los creyentes, nosotros los cristianos, tenemos 3 grandes enemigos. We the Christians, we the believers, we have 3 great enemies. Uno de ellos es el diablo. One of them is the devil. Está en la Biblia. It's in the Bible. Otro es el mundo. The other is the world. Y el tercero es la naturaleza pecadora en nosotros. And the other is that sinful nature that is within us. Esa naturaleza que se ha venido transmitiendo de generación en generación. That nature that has been transmitting itself from generation to generation. Desde que nuestros primeros padres pecaron. From the time that our first forefathers sinned. Desde que Adán y Eva pecaron. Since Adam and Eve sinned. Esa naturaleza pecadora viene transmitiéndose y ha llegado a nosotros. That sinful nature has been transmitting itself and it has come to us. Y esa naturaleza pecadora se opone a la voluntad de Dios. And that sinful nature opposes itself to the will of God. Pero qué bueno es saber, well, how good it is to know, que la victoria que vence al mundo, that the victory that overcomes the world, la victoria que vence al diablo, the victory that overcomes the devil, la victoria que vence la carne, the victory that overcomes the flesh, la victoria que vence toda oposición en la vida del creyente, the victory that overcomes every opposition in the life of the believer, es nuestra fe en Dios y nuestra fe en Jesucristo. Is our faith in God and our faith in Jesus Christ. Por eso el enemigo busca destruir nuestra fe. That's why the enemy seeks to destroy our faith. En cierta ocasión, on a certain occasion, el Señor Jesús dijo esto a Pedro. The Lord Jesus said this to Peter. Le dijo esto a Pedro acerca de todos los apóstoles. He said this to Peter while he was near to all the apostles. Está en Lucas 22:31. You find it in Luke 22:31. El Señor le dijo a Pedro, Simón,
Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. He said, Simon, Simon, indeed Satan has asked for you that he may sift you as wheat. Como queriendo decirle, el enemigo quiere ponerle tropiezos a ustedes. As if to say, the enemy is trying to put a stumbling block upon you. El enemigo quiere estorbar el crecimiento espiritual de los apóstoles. The enemy wants to disturb the spiritual growth of the apostles. Y les ha pedido para tentarles, para zarandearle como a trigo. And he has asked to tempt you in order to sift you as wheat. Pero mire lo que dice el Señor en el verso 32. Look at what the Lord says in verse 32. El Señor dice, pero yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no falte. He says, but I have prayed for you, Peter, that your faith should not fail. Porque la victoria que vence al enemigo es nuestra fe. For the victory that overcomes the enemy is our faith. Y nosotros debemos siempre luchar por no debilitarnos en la fe. And we should always fight so that we will not become weakened in our faith. Ese enemigo. This enemy. Enemigo de Dios. The enemy of God. Y enemigo de nuestras almas. Enemy of our soul. Dice la Biblia. Bible says. Y usted lo sabe de memoria. And you know this in memory. Primera de Pedro capítulo 5 verso 8. 1 Peter 5:8. Ese enemigo. This enemy. Ese adversario llamado el diablo. This adversary called the devil. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. He walks about like a roaring lion seeking whom he may devour. Quiere destruir nuestra fe. He wants to destroy our faith. Quiere destruir nuestra relación con Dios. He wants to destroy our relationship with God. Pero mire God. Lo que dice la escritura en el verso 9. But look at what scripture says in verse 9. Dice, pero al cual resistid firmes en la fe. It says resist him steadfast in faith. Por eso hay otro texto que dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. There's another verse that says, submit unto God, resist the devil and he shall flee from you. Al enemigo se resiste firme en la fe. You resist the enemy firm in your faith. Por eso la fe es importante en la vida del creyente. That's why faith is important in the life of the believer. Y usted y yo debemos procurar todos los días crecer en fe. And you and I should seek every day to grow in faith. Esto es tan así. This is so much so. Que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. The apostle Paul said to Timothy. En 1 Timoteo 6:12. 1 Timothy 6:12. Le dijo, pelea. Pelea la buena batalla de la fe. He said, fight. Fight the good fight of faith. Todo creyente debe pelear. Every believer should fight. La buena batalla de la fe. That good fight of faith. Lo que eso significa es que nosotros debemos pelear para que nuestra fe no falte. What that means is that we should fight so that our faith will not be lacking. Pelear para que nuestra fe no se debilite y no disminuya. Fight so that our faith will not become weakened and that it will not decrease. Pregunto yo, ¿cuántos de ustedes están peleando? And I ask, how many of you are fighting? La buena batalla de la fe. That good fight of faith. El enemigo es tremendo. The enemy is tremendous. El enemigo se vale de muchas cosas para destruir nuestra fe. The enemy uses many things in order to destroy our faith. Yo no tengo tiempo para hablar de esto. I don't have time to speak about pero all that. Pero le voy a dar la cita. Eso está en Mateo capítulo 13. That's in Matthew 13. La Biblia habla ahí de la parábola del sembrador. The Bible speaks there about the parable of the sower. Y cuando los discípulos no entendían la parábola, and when the disciples didn't understand the parables, le pidieron al Señor que le explicara la parábola. They asked the Lord to explain that parable. Y el Señor explicó la parábola. And the Lord explained the parable. Y le dijo que el enemigo se vale muchas veces de la aflicción. And he said the enemy will use affliction. De la tribulación. Tribulation. Se vale de la persecución. He'll take hold of persecution. Se vale de los afanes de la vida. And he'll use the cares of the world. Se vale del engaño de las riquezas. And the deceit of riches. Y se vale de las codicias de otras cosas. And of the lust of other things. Para destruir nuestra fe. In order to destroy our faith. Porque él quiere ahogar la palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones. He wants to choke that word that has been sown in our hearts. Porque la fe viene por el oír la palabra. Faith comes by hearing the word. Y si el enemigo ahoga la palabra, and if the enemy chokes that word, entonces tu fe va a disminuir. Then your faith is going to decrease. Y tú no vas a poder pelear la buena batalla de la fe. And you're not going to be able to fight that good fight of ¿cómo faith? Yo sé esas cosas? How do I know all those things? Porque están en la Biblia. They're all in the Bible. Vamos a leer un texto que no está en mis apuntes. We're going to
read a verse that's not in my notes? Marcos 4:19. Mark 4:19. Ahí la Biblia dice. The Bible says there. Que el afán. That the los afanes de la vida. That the cares of life. Ve lo que dice. Look at what it says. Los afanes de la vida. All the cares of life. El engaño de las riquezas. The deceit of riches. Y las codicias de otras cosas. And that lust for other things. Entran y ahogan la palabra. They enter and they choke the word. Para que se haga infructuoso. So that it will not be fruitful. En otra palabra, para que no dé fruto. In other words, so that it will not bear any fruit. Dios quiere que su palabra en nosotros dé fruto. God wants that his word in our lives will bear fruit. Pero el enemigo no quiere eso. The enemy doesn't want that. Él no quiere que la palabra de Dios en tu vida dé fruto. He doesn't want that word of God in your life to bear fruit. Él no quiere que tú tengas fe en Dios. He doesn't want you to have faith in God. Él no quiere que tú crezcas en la fe. He doesn't want you to grow in faith. No, él quiere destruir tu fe. He wants to destroy your faith. Y se vale de muchas cosas. And he'll use many things. Y en la lista de cosas. And in that list of things. Está las codicias de otras cosas. You find the lust of other things. Y si usted quiere saber qué cosas se pueden codiciar. And if you want to know those things that you can lust after. Usted lo que tiene que hacer es leer Éxodo 20:17. All you have to do is read Exodus 20, verse 17. Y ahí está Dios hablando al pueblo de Israel. And here's God speaking to the people of Israel. Y dándole los 10 mandamientos. And he's giving them the 10 commandments. Y mire lo que dice. Look at what it says. No codiciarás la casa de tu prójimo. He says, you shall not covet your neighbor's house. No codiciarás la mujer de tu prójimo. You shall not covet your neighbor's wife. Ni su siervo, ni su criada, ni el buey, ni el asno, ni ninguna cosa de tu prójimo. Nor his male servant, nor his female servant, nor his ox, nor his donkey, nor anything that is your neighbor's. El enemigo usa las codicias de todas estas cosas. The enemy uses the lust of all these things. Para entrar y ahogar la palabra. In order to enter in and choke the word. Para que no dé fruto. So that it is unfruitful. Y para que tu fe disminuya. And so that your faith will decrease. Él no quiere que tú crezcas en la fe. He doesn't want you to grow in faith. Pero Dios sí quiere que tú crezcas en la fe. But God wants you to grow in faith. Otra área de crecimiento espiritual. Another area of spiritual growth. En la cual Dios quiere que nosotros los cristianos crezcamos. In which God wants us Christians to grow. Es en amor. It's in love. ¿Cuántos están creciendo en amor? How many of you are growing in love? Es importante crecer en amor. It's important to grow in love. Mire lo que dice la Biblia. Look at what the Bible says. En 1 Tesalonicenses 3:12. In 1 Thessalonians 3:12. Dice así. It says. Y el Señor. Este es el apóstol escribiendo a los tesalonicenses. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. And here is the apostle again writing to the Thessalonians, and he's saying, and may the Lord make you increase and abound in love to one another and to all, just as we do to you. Amándonos unos a los otros. Loving one another. Y amando a todos. And loving all. El Señor quiere que amemos aún a nuestros enemigos. The Lord wants us to love even our enemies. ¿Cuántos están creciendo en amor? How many of you are growing in love? ¿Cuántos aman a su prójimo como a sí mismo? How many of you love your neighbor as you do yourself? ¿Cuántos están trabajando en esto porque quieren crecer? How many of you are working on this because you want to grow? El Señor quiere que crezcamos en amor. The Lord wants us to grow in love. De tal manera. In such a way. Que nosotros amemos aún a nuestros enemigos. That we would even love our enemies. El Señor dijo en Mateo 5:44. The Lord said in Matthew 5:44. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen.
The Lord said, but I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you. ¿Para qué el Señor quiere que hagamos esto? Why does the Lord want us to do this? Lo dice el verso 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él ama a todo el mundo, Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. No hay Dios como nuestro Dios. My God, it says that you may be sons of your Father in heaven, for He makes His sun rise on the evil and on the good, and He sends His rain on the just and on the unjust. No hay Dios como nuestro Dios. There is no God like our God. Y Él quiere que nosotros seamos como Él. And He wants us to be like Him. Que crezcamos en amor. That we would grow in love. Hay seis áreas de crecimiento espiritual. There are six areas of spiritual growth. Y yo quiero cubrirlas todas. I want to cover them all. Pero ya estoy sintiendo que no va a ser así. I'm already feeling that it may not be so. ¿Saben por qué? You know why? Porque el amor. Because love. Hablando del amor nada más yo puedo estar una hora. Speaking about love only, I can spend an hour. Y yo no sé si usted va a soportar sentarse ahí una hora a escucharme a mí hablar del amor. I don't know if you're going to tolerate me here for an hour speaking about love. El amor. Love. Es una de las cualidades del fruto del Espíritu. It's one of the qualities of the fruit of the Spirit. Son nueve. There are nine of them. Y el amor es una de ellas. And love is one of those. Usted lo puede leer ahí en Gálatas 5, 22 y 23. You can read that in Galatians 5, 22, 23. Dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. El verso 23 dice mansedumbre y templanza. It says, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Esas son las cualidades del fruto del Espíritu. Those are the qualities of the fruit of the Spirit. Y el amor es una de ellas. One, love is one of them. Pues yo quiero que usted sepa. I want you to know. Que cuando usted aceptó a Cristo como su Salvador. That when you accepted Christ as your Savior. ¿Cuántos han aceptado a Cristo como su Salvador? How many of you accepted Christ as your Savior? Eso es importante. That's important. Si usted no acepta a Cristo como su Salvador, if you don't accept Christ as your Savior, la Biblia dice, the Bible says, que usted no va a entrar al reino de los cielos. That you will not enter into the heavens. Jesús dijo, Jesus said, id por todo el mundo. Go throughout the world. Y predicar el evangelio a toda criatura. And preach the gospel to every creature. El que creyere y fuere bautizado será salvo. And he who believes and is baptized shall be saved. Mas el que no creyere. But he who does not believe. Que rehúse creer. Who refuses to believe. Que rehúse aceptar a Cristo como su Salvador. Who refuses to accept Christ as their Savior. El Señor dijo será condenado. Then that person shall be condemned. Eso no es muy bonito, pero es una verdad de la palabra que predicar. That's not very pretty, but that's the truth of the word of God that needs to be preached. Le voy a decir lo que sucede cuando una persona acepta a Cristo como su Salvador. I'm going to tell you what happens when a person accepts Christ as their Savior. Sus pecados le son perdonados. Their sins are forgiven. La sangre de Jesucristo le limpia de todo pecado. The blood of Jesus Christ cleanses them of all their sins. Y entonces el Espíritu Santo viene a morar a esa persona. Then the Holy Spirit comes to dwell within that person. Antes de aceptar a Cristo, before they accept Christ, usted vivía separado de Dios. You lived a life that was separated from God. Pero ahora que ha aceptado a Cristo como su Salvador, but now that you accepted Christ as your Savior, y sus pecados han sido perdonados, and your sins have been forgiven, ahora el Espíritu Santo ha venido a morar en usted. Now the Holy Spirit has come to dwell within you. Ya usted no vive separado de Dios. You no longer live separated from ahora God. Ahora usted vive en paz con Dios. Now you live at peace with God. En armonía con Dios. In harmony with en God. Compañerismo con Dios. In fellowship with God. God. Gloria a Dios. Glory to God. Hallelujah. Es una tremenda bendición. That's a tremendous blessing. Que nuestros cuerpos our bodies sean templos del Espíritu Santo. They are a temple of the Holy Spirit. Es una tremenda bendición. That's a tremendous blessing. Que nuestros cuerpos that our bodies
tengan un tesoro como lo es el Espíritu Santo. That they would have a treasure as it is the Holy Spirit. El Espíritu Santo es un tesoro en vasos de barro. The Holy Spirit is a treasure in clay vessels. Earthly vessels. Amén. Amen. Escúchelo bien. Listen well. Eso es lo que sucede cuando la persona acepta a Cristo. That's what happens when a person accepts Christ. El Espíritu Santo viene a morar en esa persona. The Holy Spirit comes to dwell in that person. Es una maravilla. It's marvelous. La persona pasa de muerte a vida. The person goes from death to life. Muerte significa separación. Death means separation. En otras palabras, in other words, la persona pasa de vivir separado de Dios, the person goes from living separated from God, a vivir en armonía con Dios y en comunión con Dios. To now live in harmony and in communion with God. ¡Qué tremendo! How tremendous! Por eso usted sintió gozo cuando aceptó a Cristo. That's why you felt joy when you accepted Christ. Porque el Espíritu Santo vino a morar en usted. The Holy Spirit came to dwell in you. Y no vino con las manos vacías. And he didn't come with his hands empty. Vino con todas las cualidades del fruto del Espíritu. He came with all the qualities of the fruit of the Spirit. Vino con amor. With love. Con gozo. And joy. Con paz. And peace. Con paciencia. Long suffering. Con benignidad. Kindness. Con bondad. Goodness. Con fe. Faithfulness. Con mansedumbre. Gentleness. Y templanza. And self-control. Es una maravilla. It's marvelous. Es un montón de cualidades. It's a bunch of qualities. Pero mire lo que sucedió. Look at what happened. Cuando el Espíritu Santo entró en su cuerpo, when the Holy Spirit entered into your body, se encontró con la naturaleza pecadora en usted. He found himself with the sinful nature that was in you. La naturaleza divina. That divine nature, que es el Espíritu Santo, which is the Holy Spirit, que es la naturaleza de Dios, is that nature from God, vino a morar en usted, came to dwell in you, y se encontró con una naturaleza pecadora, adámica pecadora en usted. And it encountered a sinful nature that was in you, that Adamic nature that was in you. ¿Cómo yo sé estas cosas? How do I know all these things? Porque están en la Biblia. They're all in the Bible. En segunda de Pedro, capítulo 1, 2 Peter, chapter 1, verso 4. Verse 4. Ahí la Biblia dice. Here the Bible says. Que nosotros hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina. Lo voy a leer. Dice. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. A causa de la concupiscencia. De los deseos pecaminosos de la carne. It says, by which we've been given to us exceedingly great and precious promises, that through these you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. La naturaleza divina. That divine nature. El Espíritu Santo. The Holy Spirit. Vino a morar en nosotros. Came to dwell in us. Y se encontró con esa naturaleza pecadora. And he encountered that sinful nature. ¿Y qué pasó? Nos preguntamos. What happened, we asked. Bueno, está en la Biblia. It's in the Bible. En Gálatas 5, 17. Galatians 5, 17. Comenzó una gran batalla. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí y usted comenzó a sentir una gran batalla en su interior. And so now the desires of the flesh go against those desires of the Spirit and the Spirit against the flesh and there's this great war that breaks out within you. ¿Cuántos tienen esa batalla? How many of you have that battle? Praise His holy name. My escuche bien God. Eso. El que tiene esa batalla interna. Whoever has this internal battle. Es porque ha sido genuinamente salvo. That's because they've been genuinely saved. Si usted no tiene esa batalla interna. Then if you don't have that internal battle. Usted está muerto en sus delitos y pecados. Come on, you are dead in your sins. Y usted se complace en su pecado. And you take delight in your sins. Y usted se acomoda en una condición pecaminosa. And you get comfortable in that sinful condition. Y usted hace lo que le da la gana y lo que quiere. And you do whatever you want and whatever you will. Y no se preocupa por hacer la voluntad de Dios. And you're not worried about doing the will of God. Pero si el Espíritu Santo está en ti, but if the Holy Spirit is in y tú has sido genuinamente salvo, and you've been genuinely saved, hay una gran batalla en tu interior. There's a great war raging inside of you. La carne contra el Espíritu. The flesh against the Spirit. Y el Espíritu contra la carne. And the Spirit against the flesh. My God. ¿Qué voy a hacer? What am I going to do?
¿Cuál de las dos naturalezas va a triunfar? Which of these two natures is going to be triumphant? ¿Cuál es la que va a tener éxito? Which one will be successful? Le voy a decir cuál es la que va a tener éxito. I'm going to tell you which one is the one that's going to be successful. La que usted alimente más. The one that you feed the most. Esa es la que va a tener éxito. That's the one that's going to be successful. Yo sé que usted no quiere oír esto. I know you don't want to hear all this. Pero yo se lo voy a decir como quiera. I'm going to tell you anyway. Praise Come on now. Praise His holy. My God. Escúchelo bien. Listen well. Si usted se sienta frente al televisor. If you sit in front of that TV. Y en una semana. And in 1 week. Usted pasa 2, 4, 6. Hay quienes pasan 8 horas. And you spend 2, 4, 6. Sometimes 8. Mire, está comprobado. Let me tell you, it's proven. Que el 90% de los programas televisados. The 90% of the televised programs. Están dedicados al crimen, la violencia y la inmoralidad sexual. They are committed to violence and crime and sexual immorality. ¿Y usted se sienta ahí? And you just sit there. ¿Y usted es cristiano? You're a Christian. ¿Y usted está alimentando? And you're feeding. ¿Usted está nutriendo? You're nurturing. ¿Su naturaleza pecadora? That sinful nature. ¿Cómo va a tener éxito en la vida cristiana? How are you going to be successful in your Christian no, life? Usted va a seguir tropezando. You're going to continue to stumble. Va a seguir cayendo. You're going to continue to fall. Va a seguir cometiendo los mismos pecados. You're going to continue making the same sin. Va a seguir reincidiendo en los mismos pecados. You're going to continue in that same sin. Porque esa es la naturaleza que va a triunfar. That's the nature that's going to be triumphant. La que usted alimente más. The one that you feed the most. Hay cristianos que no crecen. There are some Christians who don't grow. Porque les falta algo. Because they're lacking something. Yo le dije a los hermanos el viernes. I said something to the brethren on Friday. Cuando Aida renunció de su trabajo, se retiró de su trabajo en Hartford Hospital. When Aida retired from her job in Hartford Hospital. Se trajo las cosas que tenía en la oficina. She brought all the things that she had in her office. Y entre las cosas que llegaron a casa. And amongst those things that came to our house. Llegó una planta en un frasco. There was a plant that came in a vase. Lleno de agua. It was filled with water. There it is. Hace 5 años de eso. It's been 5 years of that. Escúchelo bien. Listen well. Porque Dios me habló a través de esto. God spoke to me by way of this. 5 años. 5 years. La matita echaba 5 hojas verdes. The plant would have 5 little green leaves. Y 2 semanas después. And 2 weeks later. 2 estaban marchitas o secas. 2 of them were dried out and withered. Y volvía, echaba 3 hojas verdes. And again, 3 little leaves came back. Y pasaban 2 semanas. And 2 weeks would go by. Se marchitaban 2 o 3 más. And 2 or 3 more would wither. Y así la planta estuvo 5 años. And this is how the plant was for 5 years. Yo creía que era una planta acuática. I thought it was a water plant. ¿Usted puede creer que esa planta nunca progresó? Can you imagine that plant never progressed? En 5 años. In 5 years. Entonces yo pensé. And so then I thought. Esta planta yo la voy a sembrar en tierra. I'm gonna plant this plant in dirt. A ver qué pasa. To see what's gonna happen. A lo mejor no es una planta acuática. Maybe it's not a water plant. Y por eso no progresa. And that's why it's not making any progress. El cristiano que no crece. The Christian who does not grow. Es porque le falta algo. It's because they're lacking something. Entonces yo aprendí y usted aprendió en la escuela. So I learned and you learned in Por school. Ahí hay un, yo tengo un cuadrito que les quiero enseñar de heces. Usted aprendió eso en la escuela. You learned this in school. Que la planta necesita la luz del sol. The plant needs light from the sun. Necesita dióxido de carbono. It needs carbon dioxide. Uh-huh. Oxygen. Por eso cuando usted se le acerca a una planta y respira al lado de ella, usted la está ayudando. So that's why when you stand next to a plant and you're breathing next to it, you're helping that plant. Necesita agua. It needs water. Pero necesita también minerales que están en la tierra. But it also needs those minerals that are found in the dirt. Puedes decirle que sin exagerar.
let me tell you that without exaggerating, hace como 6 semanas, yo creo que no hacen 2 meses, about 6 weeks, maybe 2 months, que yo sembré la planta en tierra. I was able to plant this little plant in the y esa earth. Planta que nunca tuvo más de 5 hojas verdes. And this plant that never had more than 5 green leaves. Ahora tiene 17, conté yo esta mañana, hojas verdes. Now it has 17 leaves. Mire. 17 hojas conté yo esta mañana. It has 17 green leaves. Pero todas verdes. All of them are nice and green. Ninguna está seca ni marchita. None of them are dried up or withered. Así es el cristiano. This is how the Christian is. Usted se encuentra en un atolladero. You find yourself in a pit. Que usted no crece espiritualmente. You're not growing spiritually. Es porque le falta algo. That's because you're lacking something. ¿Qué es lo que me falta? Debe preguntarse. What is it I'm lacking, you should ask. ¿Qué es lo que me falta? What is it that I'm lacking? Pero a usted le falta esto, escuche bien, y al pastor Benjamín Santiago. Déjeme decirle que cuando nosotros pongamos esto en práctica, nosotros vamos a llegar al Excel Center. We are lacking this, and you're lacking this, and I'm lacking this, and let me tell you, when we get this, when we obtain this, we're going to get to the Excel Yo no sé cuántos comparten mi visión. I don't know how many of you share in Yo that no sé cuántos de ustedes están haciendo ahí en sus asientos propósitos. I don't know how many of you there in your seats you're making de that añadir purpose. A sus vidas los que le falta. To add to your life that thing that is lacking. Para que todos podamos llegar al Excel Center. So that we can all get to the Excel Center. ¿Qué es lo que nos falta? What are we lacking? A nosotros nos falta, escuche bien, we porque are lacking. Es nuestra responsabilidad. Listen well, this is our responsibility. Desarrollar y perfeccionar todas las cualidades del fruto del Espíritu en nuestras vidas. To develop and perfect all the qualities of the fruit of the Spirit in our life. El Espíritu Santo vino con esas cualidades. The Holy Spirit came with those qualities. Un montón de cualidades. Many qualities. Comenzando con el amor. Starting with love. Y terminando con la templanza, que es dominio propio. And ending with self-control. Llegó el Espíritu Santo. The Holy Spirit came. Comenzó la batalla. That war started. Y el Señor te dice. And the Lord says to you. En Romanos 13:14. In Romans 13:14. Vamos a leerlo. We're going to read it. El Señor te dice. The Lord says. Vístete de mí. Vístete del Señor Jesucristo y no hagas provisión, no proveas para los deseos de la carne. He says, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh. Eso es lo que nos falta. This is what we're lacking. Que nosotros podamos vestirnos del Señor Jesucristo. That we can put on the Lord Jesus Christ. Nutrir la naturaleza de Dios en nuestras vidas. To nurture that nature of God in our lives. Y dejar morir de hambre esa naturaleza pecadora en nosotros. And starve that sinful nature that's within us. Déjela morir de hambre. Let it die of hunger. No la alimente. Don't feed it. Gálatas 5. Lo pone de esta manera, el versículo 16. Galatians 5:16 puts it in this Digo, way. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. I say then, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Cada vez que nos sentamos frente al televisor. Every time we're standing there in front of a television. Mirando programas televisados. Looking at these televised programs. Dedicados al crimen. Dedicated to crime. A la violencia. Violence. A la inmoralidad sexual. Or sexual immorality. Usted está nutriendo esa naturaleza pecadora. Then you are nurturing that sinful nature. Le va a pasar como a mi plantita. It's going to happen as my little plant. Va a echar 5 hojas verdes. You're going to grow 5 green leaves. Se van a secar 3. 3 of them are going to wither. Después echa 3 más. Then you're going to get 3 more. Se secan 2. And 2 will wither. 5 años. 5 years. En esa situación. 5 years in that same situation. ¿Qué vamos a hacer? What are we going to do? Es nuestra responsabilidad. It is our responsibility. Escuche bien. Listen well. Desarrollar y perfeccionar
las virtudes del fruto del Espíritu en nuestras vidas. To develop and perfect the virtues of the fruit of the Spirit in our lives. ¿Cómo lo hacemos? How do you do that? Vamos a comenzar con el amor. Let's start with love. Estamos hablando del amor. We're speaking about love. De crecer en amor. To grow in love. Mire cómo es que nosotros perfeccionamos el amor de Dios en nuestras vidas. Look at how we perfect the love of God in our lives. Todo esto se hace con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto. You do all of this with the help of the Spirit. Pero usted tiene que poner de su parte. But you have to do your part. El Señor no lo va a hacer solo. The Lord will not do it alone. No, amados hermanos. No, loving brethren. Esta es una santificación progresiva. This is a progressive sanctification. Donde Dios hace su parte. God does his part. Y usted hace la suya. And you do your part. Y cuando las dos voluntades se unen. And when those two wills unite. Se manifiesta la gloria de Dios. Then the glory of God is manifested. Vamos a ver dónde está eso en la Biblia. Let's see where we can find that in the ¿Cómo Bible. ¿Cómo es que nosotros desarrollamos y perfeccionamos el amor de Dios en nuestras vidas? How is it that we develop and perfect the love of God in our lives? Está ahí en la Biblia en Primera de Juan 2:5. You find it there in 1 John 2:5. Vamos a leerlo con detenimiento. We're going to read this cautiously. Primera de Juan 2:5. 1 John 2:5. Yo doy gracias al hermano que está proyectando los textos porque él es bueno. I thank God for the brother who is. Lo que pasa es que yo le estoy cambiando el orden de los textos. What happens is that I'm changing the order of the verses. Y eso no es fácil. And that's not easy. Cuando cambio el orden de los versos, when entonces I change the order, el hermano que está proyectando se pierde y dice, ahora sí. Gives him a little bit more work. Ahí está el texto. Here's the verse. Escúchelo bien. Listen well. ¿Cómo es que esto se logra? How are you able to accomplish this? ¿Cómo es que usted puede desarrollar y perfeccionar el amor de Dios en su vida? How can you develop and perfect the love of God in your life? El apóstol Juan dice. The apostle John says. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él, en Cristo. But whoever keeps his word, truly the love of God is perfected in him. By this we know that we are in him, in Christ. Hermano, si yo hubiese leído esto en un libro, yo se lo digo. If I had read this in a book, I would have told you. Pero esto me lo dio el Señor. But the Lord gave this to me. Para ustedes. For you. Porque el Señor quiere. Because the Lord wants. Que en un tiempo relativamente corto. That in a short period of time. Nosotros tengamos más de 17 hojitas verdes. That we would have more than 17 green leaves. El Señor quiere. The Lord wants. Que en un tiempo futuro. That in a future time. Nosotros estemos en el Excel Center. That we would be in the Excel Center. Praise His holy. My Praise God. His holy name. Hermano, el Señor quiere the Lord wants que nosotros desarrollemos that we would develop y perfeccionemos and that we would perfect no solo el amor, not just love, sino todas las cualidades del fruto del Espíritu en nuestras vidas. But all the qualities of the fruit of the Spirit in our life. ¿Cómo lo hacemos? How do you do that? Esta es la respuesta. This is the answer. Mediante la práctica. By way of practice. Hay un dicho en inglés. There is a saying in English. Que dice, practice makes perfect. La práctica lo hace perfecto. La práctica te lleva a la perfección. Practice makes perfect. Y eso es lo que el Señor quiere, que usted practique el amor. And that's what the Lord wants, that you would practice love. Que usted practique el gozo. That you would practice joy. La paz. And peace. La paciencia. Long suffering. La benignidad. Kindness. La bondad. Goodness. La fe. Faith. La mansedumbre. Gentleness. Y la templanza. And self-control. Estoy terminando, escuche bien. I'm finishing up, listen well. Todos los días. Every day. Dios te va a dar la oportunidad. God will give you the opportunity. Para que tú practiques su amor. So that you can practice love. Come on now. Y el Señor va a orquestar el desarrollo de circunstancias. And the Lord will orchestrate the development of circumstances. Para que tú te encuentres con una persona difícil. So you can encounter someone who's difficult. Mm-hmm. Come on now. Para que tú practiques.
practiques el amor. So that you can practice love. Practiques la paciencia. You can practice patience. My God. Todos los días. Every day. Cuando usted se levanta por la mañana, when you get up in the morning, usted debe preguntarle al Señor. You should ask the Lord. Señor. Lord. ¿Dónde están las oportunidades? Where are all these opportunities? Van a haber oportunidades difíciles, situaciones difíciles en su vida. There's going to be opportunities and difficult situations in your life. Y eso se presta. And that you can use para usted practicar la fe. So that you can practice faith. Sin fe. Without faith, es imposible agradar a Dios. It is impossible to please God. La persona que tiene fe, the person who has faith, cree, they believe, que para Dios todas las cosas son posibles. That for God all things are possible. Y que él cambia la adversidad en victoria. And he changes adversity into victory. Y él abre un camino donde no hay camino. And he makes a way where there is no way. Eso pasó ayer. That happened yesterday. Para aquellos que no lo sabían. For those of you who didn't know. Nosotros hicimos reservación. We made a reservation. Semanas antes, como dos meses antes, about yo creo. Two months before. Para y todos los años lo hacemos. Llevamos 27 años haciendo esto. We've been doing this for about 27 years. Hacemos reservación. We make a reservation. Pagamos. We pay. Para usar el parque y el lago para bautizar. So that we can use the park facilities and the lake so that we can baptize. ¿Y usted puede creer? And you can believe. Que cuando yo estoy vestido de blanco, I'm already dressed in white. Recibo una llamada. I get a phone call. El banco, el parque está cerrado. The park is closed. El agua está contaminada. The water is contaminated. Y no pueden bautizar. And we can't baptize. Cuando yo recibí esa noticia, so when I received that news, usted no lo va a creer. You're not going to believe it. Yo pensé, I thought, llegó el momento. The moment la came. Oportunidad llegó. The opportunity came. Para practicar mi fe. So that I can practice my faith. Oh, gloria a Dios. Glory to God. Seguimos con los planes. We continue with our plans. Nos reunimos aquí. We gathered y los hermanos empezaron a llamar. And everybody started making phone calls. Y se abrió una puerta. And a door was open. Bautizamos. ¿Dónde está la foto? Vamos a proyectarla aquí. Now here it is. Bautizamos en una piscina preciosa en East Hartford. We were able to baptize in a swimming pool in East Hartford. Oiga, de la manera que se abrió esa puerta. In the way that door was opened. Nosotros sabemos que fue el Señor. We know that it was the Lord. Porque estábamos, algunos estábamos desesperaditos. Some of us were a little desperate. Mirándonos los unos a los otros. We were looking at each other. ¿Qué hacemos ahora? Now what are we going to ¿Cuál do? Es el plan B? What's plan B? El Señor está en control. God is in control. Oh, gloria a su nombre. Glory to God. Gloria a su nombre. Glory to his name. El Señor quiere. The Lord wants. Que nosotros desarrollemos. That we would develop. Todas las cualidades. All these qualities. Del fruto del Espíritu en nuestras vidas. Of the fruit of the Spirit in our lives. Y que las perfeccionemos. And that we would be able to perfect them. Yo le voy a decir them. Una cosa. I'm going to tell you something. Cuando los ancianos de esta iglesia. When the elders of this church. Y el pastor. And the pastor. Y la oficialidad de hermanas de la iglesia. And the official board of the church. Y los ujieres. And the ushers. Y los líderes de los ministerios. And the leaders of the ministries. Hayan perfeccionado. When they have perfected. Todas las cualidades del fruto del Espíritu en su vida. All the qualities of the fruit of the Spirit in their life. Hermano, nosotros vamos a llevar tanto fruto. We're going to be able to bear so much fruit. Que no vamos a estar aquí, no vamos a caber aquí. We're not going to fit here. Vamos a dar 2, 3, 4, 5 servicios aquí. We're going to give 2, 3, 4, 5 services here. Praise his holy name. Praise his holy name. ¿Qué hay que hacer? What do you need to do? Tienes que desarrollar y perfeccionar las cualidades del fruto del Espíritu. You need to perfect the qualities of the fruit of the Spirit. Eso es lo que te falta. That's what's lacking. Yo voy a terminar con esto. I'm going to finish with this. No están mis apuntes, hermano Eddie.
It's not in my notes. Segunda de Pedro. Second Peter. Capítulo 1. Chapter 1. Verso 5. Verse 5. Ahí está lo que usted tiene que hacer. This is what you need to do. Me voy a quedar en la segunda cosa que usted tiene que añadir. Porque es que una cosa te falta. And I'm going to stop right here in the second thing that's needed because something is lacking. Por eso es que tus hojitas se marchitan. That's why your leaves are withering. Y no puedes llevar fruto abundante para Dios. And you cannot bear abundant fruit for God. Porque una cosa te falta. Because you're lacking something. A la plantita le faltaban minerales. That little plant needed minerals. Y al creyente le faltan estas cosas. And the believers needing these things. Lo vamos a leer rapidito del 5 al 7. We're going to read it from 5 to 7. Pero nos vamos a detener en el 5. Mire lo que dice. Vosotros también. Escuche bien. Listen well. Vosotros también poniendo toda diligencia. O sea que esto no se puede tomar con liviandad. You can't take this lightly. Esto no se puede hacer a plazos cómodos. You can't do this very comfortably. No, no, esto hay que hacerlo con diligencia. We need to do this with diligence. Porque el tiempo es corto. Time is short. Cristo viene. Christ is coming. El fin se acerca. The end is near. Tenemos que avanzar a llegar al Excel Center. We need to hurry up and get to the Excel Center. No para hacernos de un nombre. Not to have a name, sino para alcanzar mayor número de almas para Cristo. But to obtain a greater number of souls for Christ. Poniendo todo esfuerzo, dice una versión, toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Seguimos, verso 6, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Let's read it in English. Verses 5 through 7, but also for this very reason, giving all diligence, add to your faith virtue, to virtue knowledge, to knowledge self-control, to self-control perseverance, to perseverance godliness, and to godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness, love. ¿Por qué? ¿Para qué? Why and for what? El verso 10 lo dice. Verse 10 says it. Vamos a leerlo. Let's read it. El verso 10 dice. Verse 10 says. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, añadiendo a tu fe todas esas cualidades, no caeréis jamás. It says, therefore, brethren, be even more diligent to make your call and election sure. For if you do these things, if you add all these things to your faith, you will never stumble. Una cosa te falta. One thing you are lacking. Añadir a tu fe todas estas cualidades. Add to your faith all these qualities. Desarrollarlas y perfeccionarlas. Develop them and perfect them. Y nunca vas a tropezar. And you will never stumble. Nunca vas a caer. You're never going to fall. Vas a ser luz en medio de las tinieblas. You will be a light in the midst of. Vas a ser sal de la tierra. You will be the salt of the world. Vas a impactar la vida de los que te rodean. You will impact the lives of those around you. Con la influencia de las cualidades del fruto del Espíritu en tu vida. With the influence of the fruit of the Spirit in your life. Dele fuerte el aplauso al Rey. Praise God. Voy a terminar con el versículo 5. Vamos a regresar ahí al 5. Let's go back to verse 5. Mire lo que dice. Look at what it says. Vosotros también, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud. It says, but also for this very reason, giving all diligence, add to your faith virtue. Usted puede buscar la palabra virtud en el lenguaje original. You can look up this word virtue in its original language. Es areten. It's areten. ¿Qué significa? Eso es en griego, areten. This is Greek and it means. ¿Qué significa excelencia moral? That means moral excellency. A la fe hay que añadirle excelencia moral. You need to add to faith moral excellence. ¿Y dónde encontramos nosotros la excelencia moral? So where do you find that moral excellence? En la Biblia. It's in the Bible. Porque en la Biblia. Because in the Bible. Están todas las normas. You find all the norms.
que rigen y gobiernan la conducta del ser humano. That govern over the human's behavior. Cuando la Biblia habla de excelencia moral, when the Bible is speaking about moral excellence, es donde nosotros nos abstenemos de toda clase de mal. That's where we abstain from all types of evil. Todo lo que usted sabe que es malo, everything that you know that is evil, usted renuncia a ello. You renounce to that. Se aparta de eso. You depart from that. Para vivir una vida de pureza moral. To live a life of moral purity. Se aparta del pecado. You separate from sin. Hace morir las pasiones desordenadas. You put to death those disorderly passions. Los malos deseos. And those bad desires. De los cuales habla la Biblia. Of which the Bible speaks about. ¿Dónde habla la Biblia de eso? Where does the Bible speak about that? Yo creí que ese iba a ser el último texto. I thought that was going to be the last verse. El último está en Colosenses. The last one is in Colossians. 3, versículo 5. 3, verse 5. Colosenses 3, 5. Vamos a leerlo. Colossians 3, 5. Dice así. It says. En español. Haced morir. Eso no es una sugerencia. Eso es una orden. Eso es un mandato. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación. Fornicación es todos los pecados de inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. It says here in verse 5, it says, and this isn't a suggestion that is being made. This is a command. This is an order. It says, therefore put to death your members which are on the earth, fornication, uncleanness, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. Y mire lo que dice. And look at what it says. El verso 6. Verse 6. Ese va a ser el último. This one will be the last one. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. It says, for these things, the wrath of God is coming upon the sons of disobedience. ¿Usted no quiere la ira de Dios sobre usted? You don't want the wrath of God upon you. No, usted quiere que Dios esté complacido con la manera que usted está viviendo. You want God to be pleased in the way that you are living. Ajá, como decíamos a los hermanos que se estaban bautizando. As we said to the brethren who were being baptized. Le leímos un texto. We read a verse. En la Biblia. In the Bible. En Mateo 3. In Matthew 3. No lo vamos a proyectar. We're not going to project it. Donde el Señor fue bautizado en el río Jordán. Where the Lord was being baptized in the river Jordan. Y mientras se bautizaba. And as he was being baptized. Él hizo oración. He did a prayer. Los cielos se abrieron. The heavens were opened. El Espíritu descendió sobre él en forma de paloma. The Spirit of the Lord descended upon him in the form of a dove. Y se oyó una voz del cielo que decía. And a voice from heaven was heard. Este es mi hijo amado. This is my loving son. En quien tengo complacencia. In whom I am well pleased. Eso es lo que va a decir el Señor de ti. That's what the Lord is going to say about you. Cuando tú te apartes de todo lo que no es de agrado a Dios en tu vida. When you separate yourself from all those things that are not of the Lord in your life. Y comiences a vivir esa vida de pureza moral. And you start to live that life of moral purity. El Señor se va a sentir complacido. The Lord will feel pleased. Te va a bendecir. He will bless you. Y te va a usar para su gloria y su honra. He will use you for his glory. No vamos a llegar al Éxodo Center porque un hombre haga esa entrega total. We're not going to get to the Éxodo Center because one man makes that total surrender. Sino porque una congregación entera. Because an entire congregation decidió. Decided. Vivir en santidad. To live in holiness. Y apartarse de toda especie de mal. And to separate themselves from all types of evil. Comenzaron a llevar fruto en el vecindario donde vivían. They started to bear fruit in the neighborhood that they lived in. Eso es. That's it. Esa es la visión. That's the vision. Dios le bendiga, hermano. God bless you, brethren.